estamos en nuestro programa de debate sobre administración. Como ya saben, mi nombre es Samantha Gómez. En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de planeación estratégica y acción estratégica. De planeación estratégica traemos dos expertos en el tema, al doctor Danilo Piñeros y al doctor Alexander Mendíbil. Y de acción estratégica trajimos a la doctora Paula Ríos y a la doctora Milena Cárdenas. Nuestro debate de hoy consta de cuatro reglas muy importantes. Como primera regla tenemos que tienen 40 segundos para dar la respuesta. Tienen derecho a refutar solamente en dos ocasiones. No pueden interrumpir cuando alguno esté hablando y deben dirigirse al otro con respeto. ¿Entendidas las reglas? Sí, entendido. Bueno, tenemos como primera pregunta. ¿Cuál es la estrategia más indicada que debe aplicar una empresa con el fin de garantizar la toma de la mejor decisión? Doctor Danilo, tiene la palabra. La estrategia más indicada para tomar la mejor decisión es la planeación estratégica, ya que esta nos va a permitir, a los empresarios, nos va a permitir responder cuatro preguntas fundamentales, como lo es: ¿qué se quiere hacer? ¿En qué momento o situación está la empresa? ¿Con qué recursos financieros, humanos, físicos, tecnológicos cuenta? También, ¿qué se puede hacer de acuerdo al nivel que tengan los recursos, al estado que se presente en ellos? ¿Y qué se va a hacer realmente? Esto de acuerdo al objetivo que pretenda trazar la organización. Gracias. Doctor Alexander tiene la palabra. Bueno, la planeación estratégica para mí es lo primordial, porque aparte y complementando un poco lo que habla el doctor Danilo, ese análisis que hace acerca de esos factores internos y externos que nos pueden afectar a los empresarios y en las organizaciones, es vital, porque tomando los factores externos vamos a tener conocimiento acerca de las tecnologías que están tomando el mundo, de las leyes que tienen las regiones o el país. También vamos a conocer acerca de cómo se está moviendo la competencia. Entonces es muy importante ese análisis. Ya cuando vamos a los factores internos, vemos con qué contamos, con los recursos materiales, con los recursos humanos, que son muy importantes en las organizaciones, y con esos recursos financieros, que obviamente es ese dinero que tenemos en nuestra organización. Ok, muchas gracias. Doctora Paula tiene la palabra. Gracias. Yo considero que es la competencia de acción estratégica, ya que parte del entendimiento de la misión de la empresa y asegura todas las acciones y las tareas que se hacen tanto individualmente como en grupo. Y estas tienen que ir ligadas a las misiones y los objetivos que previamente hayamos planteado, ya sean a corto, a mediano o largo plazo. Ok, muchas gracias. Doctora Milena tiene la palabra. Gracias. Pienso que la acción estratégica es la estrategia más óptima para la toma de decisiones dentro de una organización, ya que plantea un objetivo que es aplicable dentro de la misma. Este objetivo va relacionado con un plan de acción que, junto con los objetivos, la misión y la visión de la empresa unidos, generan como tal una mayor sostenibilidad de la misma. Ok, muchas gracias. ¿Alguien va a refutar algo? Ok, entonces pasamos a la segunda pregunta. ¿Por qué considera que su estrategia es la más óptima para guiar la toma de decisiones, doctor Danilo Piñeros? La estrategia de la planeación estratégica es la más óptima porque traza un camino. Es el mapa que la empresa va a utilizar para, a partir de él, plantear los diferentes planes de acción, los diferentes proyectos para conseguir los objetivos. Al ser ese mapa, la empresa no va a navegar en un océano que desconoce. Es cierto que se van a ver variables que van cambiando en el transcurso del tiempo, pero la ventaja de la planeación estratégica es que permite ser flexible frente a esas variables y asimismo ir a acomodar el plan de acción y asimismo a permitir tomar las medidas necesarias. Ok, muchas gracias, doctor Alexander. Totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Danilo, porque esa flexibilidad de la planeación nos permite muchas veces tener esos cambios cuando el entorno tiene esos cambios, poder adaptarnos rápidamente. Tenemos una visión estipulada, queremos alcanzarla, tenemos una misión y con esos factores ya podemos ver cómo ese objetivo lo queremos lograr, cómo lo vamos a lograr. Entonces me parece que es muy buena la planeación en ese sentido.
Bueno, muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Milena. Bueno, yo pienso que la acción estratégica es como la mejor medida que se puede tomar en la dirección y en la toma de decisiones dentro de una organización. ¿Por qué? Porque la acción estratégica está está enfocada hacia el momento, hacia el mercado de la organización. Por lo tanto, no es como la planeación estratégica que piensa en un futuro. La acción estratégica piensa en el presente, en tomar medidas en el presente de acuerdo al entorno, al mercado y a los distintos factores que afectan a la organización. Doctora Paula tiene la palabra. De acuerdo con la doctora Milena, la acción estratégica nos permite conocer el mercado. Maneja tres estrategias fundamentales en la cual se basan los costos, los servicios y los mercados. Gracias. Bueno, ¿alguien va a refutar algo? Doctora Alexander, ¿tiene la palabra? Sí, la verdad quiero refutar algo de lo que hablaba la doctora Milena. O sea, yo no sé, de pronto en mi concepción no logro entender cómo una empresa puede solo esperar que le pase algo para actuar. Si no tenemos un plan de acción estudiando el entorno, ¿cómo podríamos hacer para adaptarnos a esas situaciones? Doctora Milena. Gracias. Respondiéndole a la pregunta al doctor Alexander, es cierto, la acción estratégica sí está ligada como tal a la planeación. Nosotros tenemos una visión a largo, corto y mediano plazo. Por ello nos valemos de las estrategias de costos, de servicios y de mercado para garantizar que las decisiones que se tomen tanto en el presente como en el futuro beneficien a la organización. La diferencia está o se basa en que de acuerdo a las situaciones que se presenten se toman las decisiones. Por ejemplo, hubo un cambio en el mercado. En el mercado las acciones de nuestro servicio, de nuestro producto bajaron, entonces esto es algo que no está previsto. Entonces, lo que hace como tal la acción estratégica es que, aunque no esté prevista, lo que le sucede como tal al entorno de la organización permite reaccionar y que esta reacción, aunque sea negativa en su momento, poderla corregir para que la empresa se vea beneficiada. Muchas gracias. Doctor Danilo, me pidió la palabra. Sí, La pregunta es para la doctora Milena. ¿Cómo puede garantizar que la empresa no se vea movida por tendencias que se vivan en el momento en el mercado? Conceptos que tienden a surgir en determinados momentos como modas. ¿Cómo la empresa no se va a ver afectada al, digamos, de acuerdo a la acción estratégica, al seguir una moda que en determinado momento va a dejar de ser utilizada en el futuro? ¿Cómo podría eso afectar a la empresa? Doctora Milena. Bueno, respondiéndole la pregunta al doctor Danilo, es cierto, la empresa como tal no puede guiarse con las modas, pero esto le permite como tal a la organización de igual forma adaptarse, ser como un camaleón, porque igual la finalidad de toda organización es satisfacer una necesidad. Entonces, al satisfacer la necesidad, tiene que conocer como tal los gustos, las tendencias que se den en el momento, como le decía al doctor Alexander. Al conocer estas tendencias le permite cambiar, adaptarse y responder, ya sea como le comentaba, en ocasiones de forma negativa, pero que tiene la posibilidad de corregir y de corregir en su momento, no de alargarse, esperar algún tiempo y esperar, digamos, cosas como las líneas de comunicación que se dan dentro de la planeación estratégica para la toma de decisiones. Entonces, esto permite que la empresa o como tal la organización se adapte mucho más y genere mejores resultados. ¿Algo más? Ahora seguimos con, ¿cuál debería ser el papel del recurso humano en el funcionamiento de la empresa? Danilo Piñeros tiene la... El recurso humano en la planeación estratégica tiene un papel fundamental, ya que este es un factor activo en este proceso. Es tomado en cuenta a la hora de plantear objetivos a mediano y largo plazo, lo que permite que los objetivos personales, individuales y los objetivos organizacionales estén alineados y genera empoderamiento en el empleado. Ok, gracias, Alexander. Es muy importante, es fundamental porque de ellos, del recurso humano, depende el no o el cumplimiento de los objetivos que se ha propuesto la organización. Es por eso que es importante que exista una empatía entre el trabajador y el empleador, porque así habrá esa sintonía para poder lograr el objetivo, que están en común acuerdo para hacerlo. Ok, gracias. Doctora Milena. Muchas gracias. El recurso humano es parte fundamental de la organización en la acción estratégica, ya que
el recurso humano está en la capacidad de tomar decisiones de acuerdo a las circunstancias que se presenten dentro de la organización. Permite que se acorten los canales de comunicación y que la parte, por ejemplo, operativa y central de la empresa o de la organización se acorten los niveles de comunicación o las líneas de comunicación. Es decir, el recurso humano está en la capacidad de tomar decisiones sin tener que consultar con la parte central de la organización. Entonces esto es buenísimo porque se acortan como tal las líneas de comunicación, permitiendo que la empresa reaccione en el momento, reaccione y tome medidas a corregir. Puede que las decisiones que se tomen dentro de ese momento no sean las indicadas, pero como la acción estratégica es cambiante y se adapta, permite que si en caso de que se equivoque como tal el personal en la toma de decisión, se corrija inmediatamente. Doctora Paula. Gracias. Yo considero que el recurso humano dentro de la planeación estratégica no se encuentra apto o con la capacidad de reaccionar a las decisiones inmediatas, ya que está sujeto a los mecanismos y se impide. Pero ¿cómo se va a pensar? Doctor Alexander, por favor, respete el turno de la doctora. Gracias, doctora. Como les comentaba, entonces, impide los mecanismos y las formalidades que hay dentro de la organización la toma de decisiones inmediata. El recurso humano, la persona, no está en las capacidades para accionar inmediatamente. Yo quiero refutar lo que decía la doctora Paula, porque cuando nosotros seleccionamos nuestro personal, lo hacemos con base a unos perfiles que hemos desarrollado. Esos perfiles nos toman en cuenta las capacidades que tiene el empleado de responder a distintos cambios que genera el entorno. Entonces sí están en la capacidad para tomar decisiones y para cambiar ante las situaciones problemas. Muchas gracias, doctor Alexander. Como última pregunta tenemos, ¿cómo define su estrategia en una frase, doctor Danilo? Planear estratégicamente es trazar el camino para la consecución de objetivos. Gracias, doctor Alexander. La planeación estratégica es la búsqueda del mejor camino para alcanzar los objetivos organizacionales. Gracias, doctora Paula. La acción estratégica, la forma de trabajo en el ahora. Gracias, doctora Milena. La acción estratégica es el management del futuro. Bueno, como conclusión, en el día de hoy tuvimos tanto como la planeación estratégica como la acción estratégica tienen sus pros y sus contras, ya que la acción estratégica trata de abordar problemas desde el presente en el que vive y la planeación estratégica trata de prever los problemas que pueden ocurrir. Y como otra conclusión, tenemos que la empresa debe dar importancia a la planeación estratégica debido a su capacidad para mostrar unos lineamientos a seguir a largo plazo, sin dejar atrás la competencia de acción estratégica, porque esta presenta un panorama general de la empresa para la toma de decisiones inmediatas. Esto ha sido por hoy, muchísimas gracias. Gracias.